Well, we are going now for our last presentation of today. And we are going to have a presentation again from Gonzalo together with David Hills. Gonzalo from .co and David Hills from CTO from Nick Peru. And they are going to talk about acciones conjuntas en protección de DNS por CCTLDs. Ya. Buenas tardes con todos. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Les comento un poco acerca de esta presentación, que la persona que quiero comenzar con el agradecimiento es a Gonzalo. Él es quien orquestó, digamos, esta presentación en conjunto y la cual nace de la idea o de los temas que digamos, encontramos en común en un momento del tiempo, ¿no? Y bueno, como dice el título, protección de DNS, nosotros, en este caso, Gonzalo está representando todo lo que viene a ser el punto com. Yo estoy representando el punto P de Perú y bueno, les vamos a comentar más o menos algunas o la presentación la hemos dividido, digamos, en estas fases, ¿no? Un momento, digamos, vamos a tocar temas de aplicaciones y ver el enfoque, cómo estas aplicaciones pueden ayudar a, no a solucionar, pero sí a mitigar, digamos, posibles escenarios o posibles incidentes relacionados a temas de dominios y a temas de DNS. Y posteriormente vamos a presentarles un caso en el cual, digamos, para llegar a un buen término se necesitó la colaboración, la cooperación por parte del .co Colombia y Perú. Ya. Bueno, esta pantalla de aquí es nada más y nada menos que un correo electrónico. Pero ¿qué tiene de particular? Les comento que la gente, digamos, que realiza monitoreo DNS y ve temas de seguridad en el punto P, cada cierto tiempo, cada cierto momento, está recibiendo esta notificación de correo electrónico. Bueno, lo particular de esto es que la información de este correo muestra un listado de dominios. Únicamente dominios.pe pertenecientes a Perú, los cuales están haciendo actividades maliciosas. Y bueno, acá viene el tema. ¿Por qué a mí me interesa conocer qué actividad maliciosa está haciendo o qué dominios están haciendo, tienen un comportamiento por ahí que puede ser cuestionable? Todo el asunto viene si un CCTLD o qué debe hacer un CCTLD. Hay opciones. Una opción podría ser no hacer nada. Total, digamos, el dominio le pertenece al final a un registrar, a un titular del dominio, el cual tiene un servidor web y por ahí seguramente pasó algo, ¿no? Y por ahí está el problema de fondo. Pero ahora yo tengo la otra óptica o la otra perspectiva, donde yo digo, soy un CCTLD, yo estoy administrando esta zona, los dominios en cuestión que están causando conflictos están en esta zona y entonces yo no quiero quedarme de brazos cruzados, no quiero mirar al costado, yo quiero, digamos, participar, colaborar y digamos que esto deje de ser un problema, porque estos dominios, en este caso en particular, están haciendo la actividad maliciosa de phishing.
Bueno, y no es necesario comentar mucho acerca de las consecuencias negativas que tiene el phishing, ¿no? Solamente menciono que es un tipo de delito informático destinado a suplantar una página web. Generalmente siempre buscan ser afectar a un banco o clonar una página de un banco y con esto afectar usuarios finales para robar información financiera. Bueno, y digamos, técnicamente nosotros, ¿cómo funciona todo este? En verdad, no es un sistema, es un pequeño script. Y técnicamente funciona así. Todo está basado en Fishtank. ¿Por qué Fishtank? Fishtank es, digamos, una enorme base de datos donde personas de la comunidad lo que hacen es, digamos, yo recibo un email con phishing. Entonces, lo que puedo hacer es, bueno, me doy cuenta y lo mando a la papelera y se acaba. Pero puedo hacer algo más productivo y es, digamos, yo cojo esa URL de phishing y lo que voy a hacer es compartirlo. ¿Y dónde lo voy a compartir? En la plataforma de Fishtank, donde, digamos, hay personas las cuales están evaluando que, digamos, la URL que yo estoy denunciando está haciendo alguna actividad relacionada al phishing. Y entonces, estas personas validan esta información y es así como, digamos, este dominio es catalogado como phishing y bueno, posteriormente creo que entra a un sistema de listas negras. Bueno, Fishtank tiene la particularidad de proveer una API. Y en esta API, yo, por ejemplo, le puedo consultar a la API de Fishtank y le digo así, bueno, toda esta operación es a nivel de programación, de código fuente. Si hay gente que desarrolla, les puede ser interesante. Bueno, y básicamente es esto, ¿no? Yo le consulto a Fishtank, le pregunto, Fishtank, indícame cuáles son los dominios que en este momento están con el estado de phishing en modo activo. Y ok, Fishtank me va a devolver una respuesta, pero esta respuesta, digamos, es demasiado amplia porque me va a devolver dominios.com, dominios.net y así dominios por cada TLD. Pero entonces, a través de la API yo y la programación, lo que yo puedo hacer es decirle, Fishtank, gracias por toda esa información muy valiosa, pero yo únicamente deseo filtrar los dominios que terminen en extensión .pe. Y bueno, y la API de Fishtank me permite digamos, esta flexibilidad de trabajar y es así como yo voy a tener la pantalla anterior de donde solamente tenía en la notificación dominios.pe. Y bueno, más o menos acá se detallan algunos pasos que se realizan, ¿no? Fishtank provee, digamos, una base de datos. Ellos cada cierto tiempo la actualizan. Esto está en formato JSON. Para gente que está especializada en programación, esto es genial. Si lo quieren hacer con Python, como en el caso que hemos hecho nosotros, les va a ser súper fácil, ¿no? Y bueno, finalmente, una vez que yo hago el filtrado de estos dominios, lo que voy a hacer es enviar una notificación a los analistas de seguridad que tenemos en .pe. Ellos se encargan de todas maneras de revisar esta información y posteriormente se hace un comunicado al titular del dominio y bueno, se le digamos y por qué hacemos esto, ¿no? Es por un tema de que
Nosotros queremos dejar de ser reactivos y pasar a ser proactivos, porque el escenario que usualmente teníamos era que nosotros en la página web del NIC hay una sección de contactos y digamos una persona cuando recibía phishing o una entidad de seguridad que vela porque el dominio del banco no hay un dominio que esté haciendo phishing al banco, por ahí lo aportaban, ¿no? Pero en un momento dijimos, esto está bien porque la gente nos reporta temas con los dominios y nosotros nos encargamos de verificar el caso y bueno, si se comprueba el phishing y que la persona que ha registrado ese dominio ha proporcionado datos falsos y por completo ha registrado el dominio para actividades maliciosas, entonces bien, no nos quedamos de brazos cruzados y le damos de baja al dominio. Bueno, pero y luego dijimos ya, pero quiero hacer algo más. Así que digamos de esta forma no solamente esperamos que la gente nos diga, nos reporte el phishing, sino que nosotros salimos, digamos, en búsqueda del phishing y también lo combatimos de esta forma. Es otra aplicación acerca de relacionado al monitoreo DNS. Y aquí es donde nace una pregunta. El DNS es un recurso o es un servicio de infraestructura crítica? Bueno, si alguien comenta que no, por ahí sería interesante para debatirlo. Pero creo que todos coincidimos y pensamos que el DNS es parte de infraestructura crítica. Por el simple hecho de que si el DNS, digamos, ya sabemos qué es lo que sucede si un solo dominio por algún motivo está en offline. Ok, la página no carga, el correo electrónico no llega al destino. Pero, y pensamos un poco más, ¿qué pasa si ahora toda una zona DNS en la cual puede contener miles de dominios se ve afectada? Entonces, bueno, el impacto es exponencial, ¿no? Y creo que con eso queda claro que es infraestructura crítica. Bueno, en base a eso, nosotros desarrollamos una pequeña aplicación que está, digamos, en una fase bastante en nivel beta, pero más o menos lo que se perfila es lo siguiente. Tengo una pequeña pantalla en la cual yo, digamos, a criterio personal o a criterio de un equipo, de un grupo de personas, decidimos ¿qué es infraestructura crítica? Puede ser dominios de un banco, dominios que pertenecen a entidades de gobierno. Por poner un ejemplo, pueden haber muchos más ejemplos. Ok, los introducimos esos dominios en una base de datos. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Cada cierto tiempo lo que voy a hacer es consultas DNS a las zonas de esos dominios. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, yo pregunto a la zona o al dominio banco.pe, le digo cuál es tu IP y me va a devolver una IP. Esta IP yo la voy a almacenar en una base de datos y hasta ahí todo normal. Luego pasa cierto tiempo y lo que voy a hacer es nuevamente la consulta. Voy a consultar por cuál es la IP del dominio banco.pe. Y aquí pueden pasar dos cosas. O la IP sigue siendo la misma y en este caso, digamos, la aplicación no muestra nada. O puede ser que la IP haya cambiado. Puede pasar. Y en este caso, digamos, es que en esta pantalla aparece una pequeña alerta, ¿no? Digamos que dice así, el dominio que tú has ingresado en el sistema de monitoreo ha sufrido un cambio en su zona. Y ok, este cambio puede ser un cambio legítimo, no necesariamente, ha sido algo no autorizado por el titular del dominio, puede ser completamente un acto legítimo, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad de esto? A veces, cuando ocurre el secuestro de dominios, lo que estén
particularmente los atacantes es cambiarle la IP al dominio, ¿no? Creo que se ha visto algunos casos con TLDs que usualmente cuando un atacante llega a obtener este nivel de acceso, lo que hace es cambiarle la IP del servidor de Google y cuando un usuario final va a visitar, muestra un mensaje de que el sitio ha sido comprometido, ¿no? Y bueno, lo que se busca con esto es, primeramente, dominios que sean, digamos, que estén conceptualizados como críticos, darles un vistazo siempre. Saber si la zona ha sido modificada o no. ¿Y para qué quiero esto? En el caso, digamos, que yo compruebo que hay algo malo con el cambio que se ha producido, nosotros, de forma preventiva, alertar a la organización o alertar al titular del dominio para que realice una revisión de la zona DNS, ¿no? Y básicamente eso es lo que hace esta aplicación. ¿Y cómo funciona todo esto? Bueno, si alguien está interesado en hacer una implementación de este tipo, los datos técnicos son que estamos utilizando algo llamado una API REST que trabaja más o menos, es una especie de consulta DNS que trabaja sobre HTTP. Y bueno, ahí estoy compartiendo el nombre del proyecto, que bueno, digamos que es ese servicio de DNS sobre HTTP, se puede considerar una especie de servicio en la nube. Y también hay una aplicación en los repositorios de GitHub donde, bueno, nos podemos bajar el código fuente, lo podemos compilar y lo que vamos a tener es digamos un servicio que donde yo puedo hacer consultas más o menos como la que se visualiza en el link que está aquí. Si alguien desea probar en el browser, simplemente ingresa esa URL, pone un dominio y puede consultar por cualquier registro. Yo en este caso he puesto, digamos, la dirección lacnic.net y al final después del slash he puesto una A, porque deseo recuperar el valor del registro A de ese dominio. Pero así como yo he puesto una A al final, pude haber puesto MX, pude haber puesto NS el registro para IPv6, 4 veces la A, y bueno, y así puedo recuperar cualquier valor de un dominio por consultas HTTP, ¿no? Y bueno, esta información, como había comentado, finalmente se almacena en una base de datos y luego es donde se produce todo este proceso de comparación, ¿no? Y bueno, y según esto, ¿se producen notificaciones o no se producen? Ah, y bueno, el dato importante de esta aplicación es que requiere un factor humano, porque como lo había mencionado, la zona puede cambiar por un cambio legítimo o por un cambio que no sea autorizado. Y bueno, en la experiencia que tuvimos, de momento estamos trabajando con una persona siempre que está, que está interactuando con la aplicación y es la que se encarga de, digamos, hacer notificaciones o ver qué es lo que sucedió. Sí, bueno, creo que sí, ahí concluye. Gracias, David. Bueno, voy a continuar yo, y por motivos de confidencialidad y reserva de la información, la parte que viene no se puede presentar en streaming, entonces solamente estoy autorizado a hacerla localmente con ustedes acá, en un ámbito cerrado de confidencialidad y de reserva de la información. Vamos a iniciar las preguntas. So we're going to start questions. So the streaming is going back and we are now open to questions. Any question? Could be in English, in Spanish, Portuguese. Gracias.
gracias. Ustedes mencionaron que la respuesta fue muy rápida porque se conocían personalmente. ¿Cómo hacen si las personas no se conocen o no han tenido la oportunidad de conocerse personalmente para este tipo de colaboraciones? Creo que ese es el camino complicado, pero yo digo que por nuestra parte, digamos, o por las políticas internas que tenemos nosotros, es al menos si llegamos a recibir una solicitud, es nunca dejar la solicitud sin contestar. Por lo mínimo, lo que hacemos es revisar el caso, validar que el incidente está ocurriendo y ver la forma de contactar al titular del dominio y validar, digamos, qué tanto podemos hacer. Porque podríamos hacer una cosa, hacer solamente el comunicado, o tal vez podríamos tomar, digamos, una decisión un poco más drástica, que es darle de baja al dominio. Pero bueno, eso involucra, digamos, una serie de procesos, de evaluaciones un poco más complejas. Pero la idea es, claro, en este caso no, nos conocíamos y digamos, hubo la completa afinidad para resolver el problema. Pero, digamos, si no nos hubiéramos conocido, de todas maneras, no hubiéramos dejado el asunto sin dar respuestas. Siempre al menos comunicando e informando acerca de del tema, ¿no? Nunca dejarlo en el aire. Creo que eso también es importante. Gonzalo comentaba la criticidad del caso, dado que estaba afectando a una entidad de gobierno. La pregunta sería, en este caso o en algunos casos, es cuando las dos entidades desde donde se produce y hacia donde se produce el problema son entidades de gobierno, que el tema no pueda derivar en algún tipo de problema de relacionamiento de gobiernos o temas internacionales que tal vez escapen al alcance que podamos tener nosotros. ¿Cómo se puede accionar frente a eso? Bueno, digamos que ahí estos ejercicios los venimos haciendo de una manera, por ahora, digamos, a través del buen relacionamiento. Es decir, consideramos que el hecho de que cada uno de nosotros tenga buenas relaciones internas con el gobierno de nuestros países nos está ayudando mucho. Y que la conciencia y el interés de los gobiernos porque este tipo de situaciones sean, digamos, cobren cada día más valor y relevancia, nos ha ayudado a identificar que no tiene que ser un incidente de seguridad nacional para poder llegar hasta ahora no hemos llegado a ese involucramiento, ¿sí? Digamos que tocó madera, ¿no? Con wood. Pero creo que es como es una muestra de un buen esfuerzo que es loable y que considero que todos debemos hacer, o por lo menos comenzar a participar o a contribuir en nuestros países, siendo un poco más, digamos, aportar un poco más de nuestro ejercicio y de nuestros contactos. O sea, tal vez esto es otra muestra más fehaciente de lo sencillo que se pueden hacer las cosas sin llegar a considerar los conflictos o las dificultades que, pues, se puedan llegar a presentar. Entiendo tu pregunta siempre desde la óptica de, por ejemplo, del NIC argentino, que es una entidad de gobierno que tiene unas consideraciones de gobierno interno mucho más complejas. Pero digamos que en tu caso, particularmente estás luchando porque el gobierno argentino, ¿cierto?, sea mucho más proactivo, sea más colaborativo para desarrollar estos tipos de temas internos para facilitar los casos. Entonces, creo que esa es como la conciencia que todos debemos seguir empujando un poco. We need to finish questions. Unfortunately, we are over time. So I would like to thank you, Gonzalo, David, for your presentation, for sharing with us this case, and thank you very much. Let's thank the presentation.